Pero vamos a ver el título aquí de la lección número dos, dice, la iglesia en el Nuevo Testamento. Como dije anteriormente, hablamos de la iglesia en el Antiguo Testamento. El escritor dice, hemos aprendido que la iglesia en el desierto, recuerdo esa palabra, la iglesia en el desierto, yo siempre lo, lo sobrerayé ahí por, uh, por el hecho de que quiero recordarme por qué la iglesia en el desierto, recuerde que esa fue la manera. Que se expresó por primera vez en el Nuevo Testamento Esteban Esteban era un mártir de la iglesia Y se recuerda que cuando Esteban les da un resumen a ellos acerca de la historia de Israel Él se refiere al pueblo en el desierto como también la iglesia en el desierto so, Cuando nosotros estamos hablando aquí el escritor está diciendo Que hemos aprendido acerca de la iglesia en el desierto Está hablando de aquellos que salieron ¿de dónde? ¿de qué país salieron? de Egipto, salieron de Egipto como esclavos y ellos estuvieron eh, marchando por cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. So, ellos salieron, eh, eh, entraron como familia en Egipto, salieron como pueblo y después se convirtieron en una nación. Uh, durante ese tiempo, de ese transcurso de tiempo, pero Esteban le llamó la iglesia en el desierto. So, dice, Hemos aprendido que la iglesia en el desierto eh, fue un tipo, y esta palabra es muy importante, vivido, un tipo vivido, que es y que, algo que tiene vida. Si es un tipo vivido de la iglesia... Del Nuevo Testamento. So, por primera vez aquí, el escritor de la lección número 2 nos está dando una comparación entre la iglesia en el desierto, en otras palabras, la iglesia en el Antiguo Testamento lo está comparando con la iglesia en el Nuevo Testamento. So, dice la oración: hemos aprendido que la iglesia en el desierto fue un tipo vivido de la iglesia del Nuevo Testamento, y ahora aquí yo lo marqué también en diversas maneras. ¿Por qué marqué yo esas palabras, esas dos palabras, de diversas maneras? Para que me pueda recordar cuáles son eh, los tipos vividos o tipos y sombra entre los dos, entre el antiguo y el nuevo, uh, hay varios. En la primera lección aprendimos que son un tipo y sombra los dos porque en el Antiguo Testamento vemos que fueron establecidos como una nación a través de un qué, un pacto. Fueron establecidos a través de un pacto. Después fueron dirigidos por quién? Por Dios también. Y también vemos nosotros como una preencarnación de Jesús a través del de ángel del Señor que le habló a Moisés y le presentó eso. So, el escritor nos está diciendo que hemos aprendido que la iglesia en el, en el desierto fue un tipo vivido de, del Nuevo Testamento en diversas maneras. Ahora, hemos visto... Dice el escritor que la iglesia en el desierto, ahora está hablando de la iglesia en el Antiguo Testamento, cesó de operar. En otras palabras, paró de operar. Como tal, y dice alrededor del año 1095, y AC significa antes de Cristo. O sea, en el año 1095 antes de Cristo, nos está diciendo aquí históricamente, paró de funcionar la iglesia en el desierto ahora duró más de mil cien años imagínense el transcurso de tiempo desde que paró de funcionar hasta donde nosotros vamos a empezar a hablar aquí mil eh, cien años de que la iglesia de dios y habla del nuevo testamento no significa que la iglesia de dios está sujeta solo al nuevo testamento pero lo está nos está tratando de específicamente demostrar en qué etapa fue la iglesia de Dios establecida y lo vamos y lo, nosotros lo leemos en el Nuevo Testamento. So dice 1100 años antes de que la iglesia de Dios del Nuevo Testamento viniera a la existencia en el año ¿qué dice? en el año 28. Así que en el año 28 nos dice que esto empezó. Ahora, siendo que este curso sobre la iglesia Parecemos, siendo que este curso es sobre la iglesia, pasaremos por alto las porciones que vienen al caso, que no vienen al caso concerniente a los asuntos históricos acerca del nacimiento de Jesús y su infancia en la ciudad de Nazaret. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente no vamos a tocar nosotros los, las profecías mesiánicas de a, a, a dónde nació Jesús, en Belén, No vamos a tocar todo eso porque ahorita eso no es importante. Lo que queremos hablar es acerca del establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a ser introducidos nosotros a un personaje muy importante en esta historia. Dice aquí, no obstante, parece importante, eso quiere decir que es algo muy importante para nosotros que introduzcamos su... Precursor, ahí yo marqué esa palabra precursor. ¿Por qué lo marqué? Precursor, usted sabe que significa el que viene antes o el que viene preparando lugar. Son otras palabras, no vamos a hablar del tiempo de Jesús, de su nacimiento y todo lo demás, pero vamos a hablar ahora del precursor de Jesús. En otras palabras, de aquel que vino preparando el camino para el ministerio de Jesús, el inicio de su ministerio. Y dice, no obstante, parece importante que introduzcamos su precursor y después nos nombra quién es el precursor. Dice, es uno que se llama Juan el Bautista. Ahora, no era su apellido Bautista. ¿Ok? Simplemente el Evangelio o los Evangelios nos presentan a Juan el Bautista para distinguirlo a él entre Juan el Bautista y Juan el Apóstol. ¿Ok? Tienen un trabajo muy importante. La gente ha dicho que posiblemente muchos eh, bautistas hoy creen que ellos siguen el patrón de Juan el Bautista y que ellos por eso son llamados bautistas. Otros los atribuyen a los anabautistas durante el tiempo de la Reforma. Pero aquí nos está introduciendo bíblicamente un personaje llamado Juan el Bautista. Y usted va a ver que este personaje es un personaje muy interesante. En la Biblia, cuando nosotros aprendemos acerca de él, dice su precursor Juan el Bautista, quien más tarde presentó a Cristo. Oiga, oiga lo que va a hacer Juan: él presenta a Cristo la cabeza suprema de la iglesia. Ahora, la introducción de Cristo de parte de Juan el Bautista, y aquí nos va a hablar un poco de historia. Vamos a ver aquí. Dice aquí, Juan el Bautista en la profecía. En otras palabras, el escritor nos está preparando aquí y nos está diciendo que es posiblemente que Juan fue alguien que fue profetizado. Y vamos a ver si es cierto, sí o no. Porque dice Juan el Bautista en la profecía. Ahora, él fue precursor de Jesús el Cristo. ¿Quién fue profetizado por Dios a través del profeta? Malaquías. ¿okay? So vamos a ver dos escrituras muy importantes aquí. Vamos a ver Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y también vamos a ver Malaquías capítulo 4, versículo 5. Usted va a ver que en Malaquías capítulo 3, versículo 1, hay dos... Personajes, el cual está presentando Malaquías en esta escritura, ok. Dice: He aquí yo envío el mensajero. Ahí yo voy a parar, yo paré ahí y lo marqué. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista. So, yo puse ahí con mi lapicero Juan el Bautista. Yo so, estoy viendo que la primera parte de esta escritura nos está presentando Juan el Bautista. Recuerde, ese es el Antiguo Testamento. Malaquías está hablando en una profecía que se va a cumplir en el Nuevo Testamento So dice, he aquí yo envío mi mensajero, ¿quién es el mensajero? Juan el Bautista ¿Cuál es su trabajo de Juan el Bautista? El, el cual preparará el camino delante de mí So es, es Dios hablando, Dios profetizando aquí So nos presenta, hay un mensajero pero no nos dice el nombre de él Simplemente nos dice que va a haber un mensajero, pero nosotros vamos a ver que Juan el Bautista cumple con los escritos del Antiguo Testamento, igual como Jesús lo cumple también. Dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y luego, ahora, vamos a parar ahí. Esa es la primera parte de la escritura. He aquí, yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ahí sabemos claramente, estamos estableciendo en este estudio que está hablando acerca de Juan el Bautista. La segunda parte de esa escritura dice, y luego vendrá. ¿Quién vendrá? ¿El mensajero o la persona el cual Juan preparó el camino? Sí, y dice, y luego vendrá a su templo el Señor. Ahí está la respuesta. So, estamos viendo dos personajes muy importantes en esta profecía. Y luego vendrá a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis. So, esa palabra buscáis, yo lo marqué también. Lo de ahí. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo tres cosas. Miren, las palabras que yo marqué en esta escritura son mi mensajero, su templo, el Señor. Y la palabra buscáis. ¿Por qué? Porque son tres cosas muy importantes. Primero, mi mensajero, sabemos que es Juan el Bautista. A su templo el Señor, sabemos entonces. El que Juan va a preparar lugar para esa persona, va a llegar y dará inicio a todo en el templo del Señor. A quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien decís vosotros, he aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, vaya conmigo al libro de Lucas, si usted tiene su Biblia en este día y lo puede marcar allí en su libro, Lucas 4, 16 y 18. Esto no se encuentra en el libro, pero esto nos va a ayudar a reforzar un poco lo que estamos estudiando en esta hermosa noche. Lucas 4, 16 al 18. Y yo tengo mi Biblia aquí y lo voy a leer mientras usted va ahí conmigo. Lucas 4, 16 al 18. Y vino a Nazaret, donde había sido creado. Está hablando de Jesús. Y entró conforme a su costumbre el día del sábado en... ¿A dónde entró? En la sinagoga. ¿okay? En otras palabras, en el templo del Señor entró y se levantó a leer. Y fue le dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y miren lo que dijo Jesús, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos. Libertad y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados. Son otras palabras, todos sabemos y muchos saben que esto, esta parte aquí, 16, 17 y 18 de Lucas, fue el inicio del ministerio de Jesús. Ahí dio su inicio Jesús. Y recuerde, y esto es aparte del libro. Cuando Jesús da su ministerio, empieza su ministerio, lo primero que los religiosos dijeron fue. Quién es este y por qué enseña él con esta autoridad, ¿Okay? Recuerde que antes de Jesús todos los rabinos que enseñaban enseñaban solamente costumbres. El rabino fulano de tal dijo esto, el rabino dijo esto, el rabino dijo. Esto. Pero por primera vez se para un rabino que es Jesús, maestro de maestros, señor de señores, y empieza a enseñar como uno que tiene autoridad, él mismo interpretando la palabra. Esa fue la clave principal aquí so vamos de regreso a su libro malaquías 3 uno he aquí yo envío mi mensajero juan el cual prepara el camino eh, delante de mí son otras palabras malaquías aquí nos está profetizando acerca de juan el bautista en el antiguo testamento ahora sí si, si algo está escrito en el antiguo testamento en una profecía como esta entonces tenemos que encontrar nosotros el cumplimiento en el nuevo testamento ¿okay? Malaquías 4.5 vamos a seguir leyendo la siguiente, siguiente escritura He aquí yo os envío a Elías el profeta yo lo marqué ahí Ahora la gente dice bueno no puede ser Juan el Bautista porque la Malaquías dijo que era Elías el profeta Pero mire lo que la palabra de Dios dice He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que vengan el día de Jehová grande y terrible Vamos a ver ¿Quién es este Elías el profeta? ¿Será que que resucita a Elías durante el tiempo de Jesús o será que es alguien que viene en el espíritu y en el propósito y en el carácter de Elías el profeta? Dice más de 400 años. O Se habían pasado 400 años desde que Malaquías profetizó esto, desde el tiempo de Malaquías, Lucas el médico divino y escritor del evangelio. ¿Cuál es el evangelio que él escribió? El evangelio de Lucas. Al registrar el nacimiento de Juan el Bautista, incluyó las siguientes palabras para demostrar el cumplimiento de la profecía. Son otras palabras. Lucas pudo reconocer que esta escritura se había cumplido en el tiempo de Jesús. Mire lo que dice. Porque será grande delante de Dios. Está hablando de Juan. Y no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Ahora, antes que vamos a la siguiente página, vamos a ver algo. Vaya regreso, Malaquías 4.5, dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta. ¿Qué es lo que Elías el profeta hizo? ¿Usted recuerda? Elías el profeta predicó arrepentimiento, ¿de acuerdo? Él le predicó al, a, al pueblo que se arrepientan. ¿Okay? Y vamos a ver que Juan el Bautista predicó arrepentimiento también. Elías salió de la nada, de, de acuerdo a la palabra de lo empezamos a leer, y de repente aparece Elías. Y vamos a ver que Juan el Bautista también de repente apareció de la nada. Aunque hay un poco de trasfondo, sabemos que su mamá era Elizabeth, pero de repente dice que Juan aparece predicando en el desierto. Los dos de ellos se les dio de comer a través de animales salvajes. Elías, por los animales, los cuervos que le traían comida a él y Juan el Bautista que comía miel. Siguiente, los dos de ellos predicaron en contra de la religión falsa durante su tiempo. Elías lo hizo, también lo hizo Juan el Bautista. Los dos le predicaron en contra a los reyes que estaban establecidos. Elías lo hizo, Juan lo hizo. Y los dos se enfrentaron a dos mujeres malas, a Jezabel y a Herodías. Y por último, los dos pasaron por momentos de depresión y de duda en su ministerio. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué entonces Malaquías dice que he aquí yo los envío a Elías el profeta? En otras palabras, iba a enviar a alguien con ese mismo espíritu de Elías. Está bonito lo que estamos aprendiendo. Vaya conmigo a la página 20. Dice que y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Está hablando del ministerio de Juan. Ahora aquí está la respuesta. Oigan esto: porque él irá delante de él. ¿Quién es él ahí? Jesús, suel so irá delante de Jesús con el espíritu y virtud de Elías. Son otras palabras, no es que Elías iba a resucitar, iba a venir al tiempo de Jesús, sino que Dios iba a levantar a un hombre llamado Juan el Bautista con el mismo espíritu y virtud de Elías. En otras palabras, el mismo espíritu, el mismo propósito y virtud, el mismo poder de Elías el profeta. ¿Para qué? Para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. En otras palabras, un pueblo preparado, que esté al tanto del tiempo que estaban viviendo. Por eso Juan los está advirtiendo: se acerca el tiempo, se acerca el cordero, se acerca. Juan preparó el camino para qué para que estuvieran apercibidos. Ahora dice aquí Juan y Jesús eran primos segundo. ¿Okay? hay mucho que pudiéramos nosotros hablar en esta noche acerca de esta relación que existía entre ellos dos. Le voy a dar un poco porque yo sé yo nosotros vamos a tomar nuestro tiempo, pero le voy a decir algo. Se cree, oiga esto, cuando Jesús nació. Los primeros que escucharon el nacimiento de Jesús fueron los quienes. Los pastores. ¿Se acuerdan los pastores que escucharon a Jesús? Y los ángeles vinieron y dijeron, ay, traemos buenas nuevas. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Mesías. ¿Y qué dijo el ángel? La señal será que está envuelto en qué? En pañales. Pues todos los niños están envueltos en pañales cuando nacen. ¿Qué de importante tiene este niño envuelto en pañales? Y sabía usted que eh, los sacerdotes en, el, en Israel hay varios que tienen diferentes funciones y uno de ellos es sacerdotes pastoriales. Y su trabajo de ellos es cuidar a las ovejas y preparar a las ovejas para el sacrificio en el templo. Ese era su trabajo de ellos. O so, ellos se quedaban en, en el campo y cuidaban las ovejas porque de allí agarraban una. Cuando encontraban esa oveja que iban a sacrificar, la agarraban y la envolvían en un, este, en un pañal sacerdotal. Y ese pañal lo envolvían en, en, en un pañal sacerdotal y lo, y lo ponían en un tipo de pesebre en medio para que los demás animales no lo pisotearan y se mantuviera limpio sin mancha para entonces ser usado para el sacrificio. Juan y, Pedro, y Juan y Jesús eran primos. Su papá de Juan era Zacarías. Zacarías era sacerdote. Y recuerde que cuando Zacarías entra al templo a presentar sacrificio a Dios, se le aparece el ángel y le dice: Oye, Elizabeth tu esposa va a tener un hijo. Y Juan dudó y, y, y Zacarías, perdón, dudó y, y dice: No, eso cómo va a ser eso. Y boom, ¿qué es lo que pasó? Quedó mudo. Pero el sacerdote se cree que cuando entonces María llega a ver a Elizabeth, que Elizabeth, si no me equivoco, tenía como seis meses ya de embarazada, el Espíritu Santo, los, los dos brincan, fue lleno del Espíritu Santo. Se cree que Elizabeth le entregó a María unos pañales sacerdotales. Y se cree que se le dijo a ella: Toma esto. Eh, porque ella sabía que María cargaba dentro de ella el Mesías y es posible que por eso los ángeles dijeron la señal a los pastores le dijeron la señal va a ser que con ustedes vayan a ver el bebé porque nosotros no sabemos si hubieron más bebés que nacieron en ese, en ese día pero, dice, pero la señal va a ser que ese bebé el que es el Mesías va a estar envuelto en pañales suposiblemente so, que cuando estos sacerdotes llegaron al pesebre y vieron al bebé se dieron cuenta que esos mismos pañales fueron los pañales sacerdotales del sacrificio que iba a ser presentado delante de dios tan, tan hermoso esto esta conexión que existe so, si nosotros vamos de regreso dice juan era eh, eran primos segundos y sus madres eran primas hermanas y cuando el ángel gabriel vino a maría le anunció e aquí Elizabeth, tu pariente también ella ha concebido hijo en su vejez. Habían dos milagros que estaban sucediendo a la misma vez. Y dice, Juan era seis meses mayor que Jesús. Se desconoce si ellos habían tenido un encuentro anterior mientras crecían hacia la etapa adulta. Eso no sabemos nosotros. Y la verdad no es muy importante para nosotros esa etapa si se conocieron o jugaron juntos. Posiblemente jugaron juntos. Ahora dice eh, de cualquier manera es evidente es evidente que juan no sabía que jesús era el mesías prometido como lo veremos eso nos vamos a dar cuenta posiblemente juan sabía bueno es mi primo hermano yo lo conozco por como es mi familia pero no entendía él eso dice aquí es evidente que vino palabra del señor sobre juan en el desierto increíble si usted se da cuenta que juan como dios preparó a juan en el desierto ¿Qué significaba el desierto? Significaba un, un, un lugar difícil. Pero en esa dificultad, Dios preparó a Juan. Se recuerda cuando el apóstol Pablo es convertido también, él fue al desierto y Jesús mismo le enseñó en el del desierto a él también. So, vemos aquí que la palabra del Señor vino sobre él. Otra palabra es: Dios le da este entendimiento a él en el desierto de Judá, en las riberas del río Jordán repentinamente y comenzó él en ese entonces a predicar el arrepentimiento y a bautizar en agua. Se o será un trabajo muy específico de él. Y dice aquí que ellos vinieron de Jerusalén y de toda Judea y toda la providencia de alrededor del Jordán, curiosos en saber, en saber quién era Juan. O Se había extendido la fama de Juan. Juan era muy conocido por todos estos hombres religiosos. Llegan a él porque quieren ser curiosos. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es este que está predicando arrepentimiento? Y dice la palabra de Dios aquí. Juan el Bautista dio testimonio de él. Oiga lo que dice. Y clamó diciendo, este es del que yo decía. Oiga lo que dice Juan. El que viene tras mí es antes de mí. Ahí yo marqué esa palabra antes de mí. Porque mire, esa palabra ahí no va a ser parte de las preguntas que le van a hacer en su examen. Pero es muy importante que usted sepa por qué Juan dijo antes de mí. Porque ahí cuando Juan dice antes de mí, Juan está declarando la deidad de Jesús. Ahí Juan está diciendo que Jesús es Dios a la misma vez. Porque él dice. El testimonio dice: Yo clavé diciendo, este es el que yo decía, el que viene tras de mí, él es antes de mí. ¿Cómo va a ser antes de él si Juan nació seis meses después de Jesús, eh, antes de Jesús, físicamente, pero espiritualmente hablando es antes. Ahí Juan está diciendo, él es Dios. Ahí Juan está comprobando la deidad de Jesús, porque recuerde que la pelea principal de los religiosos en contra de Jesús era su deidad. Y sigue siendo lo mismo. Y los testigos de Jehová no creen en su deidad, los musulmanes, todos esos hombres. Dice aquí porque es primero que yo. Yo bautizo con agua, más en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Yo marqué esa palabra, la correa del zapato. ¿Por qué lo marqué? ¿Por qué Juan dice esto? Porque usted sabe que el esclavo tenía el derecho de desatar la correa de los zapatos de su amo. ¿Sabía usted eso? Y Juan dice, yo ni, ni tengo ni derecho como esclavo, soy peor que esclavo. Ni tengo el derecho de esclavo ni de, ni de ni desatar la correa de sus zapatos. En otras palabras... Juan se humilló ahí delante de Dios, dijo, no, John, un es, Juan, en otras palabras, dijo, el esclavo tiene más poder o, o más este privilegio que yo tengo. Increíble, ¿verdad? Lo que Juan dijo en esa ocasión, hablando de Jesús. Ahora, página 21, la introducción declarativa. En otras palabras, declarativa ahí significa la introducción principal que vamos a ver aquí. El siguiente día ve, ve Juan a Jesús, o so, Juan lo ve, imagínense, Juan está ahí por la ribera y ve a Jesús, que venía a él. Y dice, he aquí el Cordero de Dios, o so, Juan, ahí dice, miren, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije, tras mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, ahí yo marqué esa palabra también. Es muy importante esa declaración de Juan. Ahí Juan claramente nos está demostrando que él no lo conocía, pero vamos a ver cómo Dios se lo revela a él. Todo que es una revelación divina también aquí. Dice, si yo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo como su, prese, su precursor prometido, bautizando con agua. Dice luego el apóstol hace referencia al bautismo que Juan el bautista efectuó en Jesús. So, Lucas nos empieza a hablar acerca de este tiempo como había sido registrado en Mateo Marcos y Lucas entre la armonía entre los evangelios. Juan elabora brevemente sobre la experiencia personal del bautismo en esta ocasión. Mire lo que dijo Juan. Y Juan dio testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como palomas. So, mire. Imagínense esa escena, Juan está bautizando a Jesús, Jesús va saliendo del agua y boom viene una paloma que desciende sobre él y mire lo que dice, descendiendo dice del cielo como paloma y reposó, vino a morar sobre él y no lo conocía, so, todavía no lo conocía, pero Juan dijo hay algo extraño que está pasando aquí, lo acabo de bautizar y esta paloma viene y mora sobre él. Y qué dice? Y no lo conocía más el que me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo sobre a quién está haciendo referencia él? A Dios. Cuando él dijo el que me envió a bautizar con agua, recuerde lo que él dijo en lo que dice Juan 1:26. Juan el bautista dio testimonio de él que clamó diciendo este es el que decía el que viene tras de mí. Y después, antes de eso, a donde Dios lo preparó a él. Aquí Juan dice otra vez: Yo no lo conocía más. El que me envió, en otras palabras, Dios, el que me dio este, esta comisión a bautizar con agua, aquel me dijo: So aquí hay algo muy importante que sucede que Juan pudo reconocer la voz de Dios. ¿Qué le dijo? Sobre quién veréis descender el Espíritu y que reposa sobre él. Ah, lo mismo que está pasando en esa cena. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi, dijo Juan, yo lo vi, pero no solo eso, dice. Y ha dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahora, fue temprano en el ministerio de Juan el Bautista que Jesús se presentó a sí mismo para ser bautizado. Ahora, como aparece registrado en el relato de Mateo, Juan objetó diciendo que Jesús debería bautizarlo a él. No, 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 tú bautízame a mí. Pero Jesús le dijo que si así era conveniente que cumplieran lo que estaba escrito, que eso era lo más apropiado para ese tiempo, a fin de cumplir con toda justicia, eso probablemente significaba que él tenía que cumplir cada jota y tilde de la ley. Yo marqué esa parte ahí tenía que cumplirlo. Recuerda, Jesús no vino a destruir la ley, pero él vino a cumplirlo. Él vino para eso mismo, para cumplir y hacia tal meta iba de camino. Ahora, comienzo del ministerio de Jesús. Inmediatamente después del bautismo de Juan, con el descenso del Espíritu, recuerda la paloma y la voz que vino del cielo: "Tú eres mi hijo amado, en ti". Tomo contentamiento con el Padre. ¿Sabe lo que vemos ahí en esa escena? Ustedes miren, ve a Jesús, la paloma y la voz, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en una escena. Lo vemos ahí. Vemos la, lo que se conoce como la Trinidad. Lo vemos ahí. Vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres en uno, cumpliendo un propósito. Dice el, Él fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado del diablo. Ahora, antes de que sigamos con el ministerio de Jesús, recuerde que en una ocasión la Biblia dice que Juan vino en el espíritu y virtud de quién? De Elías. Recuerde que Elías se espantó una vez y se fue y se escondió. ¿Correcto? Y vemos a Juan en una ocasión en la cárcel antes de que le cortaran la cabeza, ¿qué es lo quiso Juan? Asegurarse de que Jesús era el Mesías. Pero, ¿por qué Juan hizo eso? Si él era testigo ocular de la paloma y la voz del cielo, todavía dudó Juan estando en la cárcel y mandó a su discípulo a preguntarle: Jesús, ¿eres tú el cual esperamos nosotros? So, él era igual que el profeta Elías, también tenía dudas. Y estoy seguro que, como humano, Juan también estaba deprimido porque sabía que iba a morir. Y a la misma vez, tal vez, desde depresión, dijo: No, pues. ¿Será que eso no es el Mesías? Mejor voy a mandar a mi discípulo para que vaya a ver si eso o no. Es muy importante reconocer eso: de que Juan era humano igual que nosotros. Pasó por esas mismas dudas que nosotros pasamos. Y sabe que nosotros tenemos el derecho de dudar también. Porque en esta duda de nosotros, nosotros somos fortalecidos en nuestra creencia en Dios. Por eso es lo mismo cuando hay un conflicto entre hermanos en la iglesia. Es mejor enfrentar el conflicto en vez de dejarlo así nomás. Porque cuando se enfrenta el conflicto con el amor de Dios y en un buen espíritu, ¿qué es lo que pasa con la relación? Se fortalece más. Ahora, nosotros vemos ahí que para de hablar de Juan y ahora nos va a hablar de Jesús. Recuerde que Juan lamentablemente le cortaron su cabeza y murió. Pero Juan sabía que eso iba a pasar. En otra palabra, no sabía que lo iba a pasar de esa manera, pero Juan sabía que él tenía que disminuir y Jesús iba a empezar a crecer en lo que él tenía que hacer. Y es tan bonito porque Juan no se metió en los negocios de Jesús y no quiso que la gente viera: Ah, yo soy el grande, yo soy el que preparó su camino, yo tengo esta posición. No, nada de eso. Él dejó que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. Ahora. Dice que inmediatamente después del bautismo, Jesús es llevado por el espíritu al desierto. Wow, igual que Juan, igual que Pablo, igual que Moisés, todos estos hombres fueron llevados al desierto. Que podemos decir representaba en esta ocasión una, una dificultad espiritual, pero la cual les iba a dar un buen resultado espiritual. Porque Jesús va llevado al desierto por 40 días y ahí lo tienta el diablo. Recuerde, todas las tentaciones que le presentó el diablo. Después de las tentaciones, que se encuentra Mateo 4, 3 al 11, Él regresó a Galilea y comenzó a enseñar a dónde en la sinagoga. Primero fue a los de la casa de Israel. Jesús fue directamente a la sinagoga en Nazaret, página 22. Él declaró abiertamente que en aquella misma hora se cumplía en su persona la profecía de Isaías acerca del Mesías. Vamos a leerlo. Si usted si alguien le pregunta un día, ¿a dónde está el principio el ministerio de Jesús o está en el libro de Lucas? Ahí está el principio. Este fue el inicio del ministerio de Jesús, página 22, hacia arriba, dice: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Recuerde que el Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas a los pobres, y no está hablando de los pobres <laughs> económicamente, está hablando de los pobres en espíritu, los que verdaderamente necesitaban a Dios. Y recuerde cuando él predicó en el, en el libro de Mateo, capítulo 5, la bienaventuranza, dijo: a los pobres. En otras palabras, bienaventurado, no porque no tienen dinero, no, bienaventurado, los pobres, ¿qué quiere decir? Los que reconocen que necesitan a Dios. En otras palabras, ¿cuántos nosotros somos pobres aquí? Todos, ¿por qué? Porque reconocemos que necesitamos a Dios. So dice Jesús: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha, me ha, me ha ungido para, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar a los cautivos de libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Imagínese estando usted allí cuando Jesús dice esto. Y muchos no pudieron discernir, pero algo iba a suceder aquí. Este era el inicio de los últimos días. Algo tan hermoso. Dice aquí. Sus oidores lo rechazaron con ira y violencia, virtualmente echándolo de su ciudad residencial. ¿A dónde es, a dónde él, su ciudad residencial, a dónde era? En Capernaún. Es evidente que había hecho de la ciudad de Capernaún su ciudad residencial. Inició su ministerio ahí con el mensaje, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Jesús, nosotros vemos aquí, el, el, perdón, en esta lección del Nuevo Testamento ya vimos que Juan ayuda a introducir a Jesús, que ¿okay? es el inicio del ministerio de Juan, vemos que Juan muere, después ahora vemos el ministerio de Jesús, cómo da inicio Jesús a su ministerio, y ahora nosotros vamos a la tercera etapa de la lección que vamos a ver ahora el inicio del ministerio de los discípulos, que fue a través de Jesús. ¿Okay? Dice el llamado a sus discípulos. Es aparente que los cuatro autores de los evangelios, está hablando de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, no siempre registraron los eventos en el mismo orden cronológico. Es cierto. ¿Sabe por qué? Hay que ver el evangelio de esta manera. Está Marcos aquí, está Mateo aquí, está Lucas aquí, está Juan y todos estamos viendo a nuestro hermano y lo vemos de esta manera, pero yo lo veo de este lado, soy yo digo no pues su barba de él está más, este tiene más eh, pelo blanco en este lado, el otro, no pues tiene más pelo negro aquí, pero todos estamos describiendo a la misma persona, pero a nuestra propia perspectiva. Si agarramos esas palabras, todas nuestras palabras están en armonía, no van en contra uno en contra del otro. So lo que nos está diciendo aquí, que es evidente que no registraron todo cronológicamente, pero todo tiene una armonía hermosa. Todo, todo está acompañado Ahora, esto es especialmente evidente concerniente al llamado que Cristo hizo a los doce apóstoles y a, perdón, a los doce discípulos y apóstoles. Lea los siguientes pasajes. Nosotros vemos esto. Vamos a, a, rápidamente al libro de Marcos. Si tiene su Biblia con usted, Marcos capítulo 3, versículo 3, Es una escritura muy conocida. Eh, es muy importante, amado hermano, que sepamos lo siguiente. Eh, no todos o no todas las organizaciones religiosas enseñan esta escritura de la manera que nosotros dentro de la iglesia de Dios lo enseñamos. 3.13, Marcos 3.13 al 19. Eh, precisamente hoy leía yo eh, un comentario eh, acerca del de Nuevo Testamento, si no me equivoco, sí, acerca del Nuevo Testamento. Y un artículo que hablaba acerca de Jesús y el, y el inicio del ministerio de Jesús, y todos los comentaristas del seminario apuntan al inicio de la iglesia en el día de Pentecostés. Todos. Sin embargo, eh, no fue así. Pero es muy importante entender por qué no fue así. ¿Ok? Nosotros vemos... El libro de Marcos, capítulo 3, si usted tiene su video, el versículo 13 y subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció, esta palabra estableció significa organizó, fundó, doce. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Son otras palabras, para que se preparen y después para comisionarlos. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y estar fuera de demonios. Y que dice a Simón, el cual puso por nombre Pedro, y nos da la lista de los nombres de todos esos hombres hasta el versículo 19. Son otras palabras: hubo una reunión específica de negocio que Jesús hizo en este versículo 13 al 19, a donde él organizó la iglesia y no solamente la organizó pero nos dio los nombres de los primeros 12 miembros de la iglesia y es probable que aquí mismo Jesús cumple lo que él dijo en su oración en San Juan 16 a donde dijo yo les he dado tu palabra y ellos lo aceptaron 16 o 17 en San Juan, ahora eh, Marcos 3.13 ahí se organiza la iglesia el mundo religioso hoy dice que no que la iglesia se organizó en el Pentecostés ahora si la iglesia se organizó en el Pentecostés vamos a ver algo aquí vamos conmigo al libro de los hechos hechos capítulo uno ir conmigo rápidamente uh -huh. Hechos capítulo 1, versículo 16 al 26. No lo voy a leer todo, pero vamos a empezar un poquito aquí. Eh, Hechos capítulo 1, versículo 16. Este es el apóstol Pedro hablando. Este es antes del día del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ok. Versículo 16 dice: Varones, hermanos, convi convinió que se cumpliese la escritura. La cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David de Judas, que fue guía de los que prendieron, prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo de salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Feo, ¿verdad? Eso. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén y de tal manera que aquel campo llamado en su propia lengua. A que hacia el hacia llama, el hacia el dama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los salmos, se echa desierto a su habitación y no, hay, no haya quien more en ella. Dice, y tome otro su obispado. Son otras palabras, aquí están teniendo ellos una junta extraordinaria, una junta de negocios. ¿Cómo ellos iban a tener una junta? si no estaban organizados todavía, como dice el mundo secular, el seminario, los, la teología hoy enseña que la iglesia empezó en el día de Pentecostés, pero si la iglesia empezó en el día de Pentecostés, ¿por qué ellos en esta ocasión aquí están tratando negocios importantes? Porque ¿cuál fue el negocio aquí? De escoger a alguien que tomara el lugar o el obispado de Judas. Y la Biblia nos dice que echaron suertes y uno cayó sobre Matías. Desde ese momento adelante usted nunca va a ver en la Biblia que nosotros podemos ver que ellos echaron suertes otra vez porque se dejaron llevar y ser guiados por el Espíritu Santo. O parte, como dice la mano, suerte, quiere decir parte. Ahora, nosotros vemos aquí Marcos 3:13. Después vemos nosotros... Eh, lo siguiente, eh, vamos a seguir leyendo en la página 22. El llamado a sus discípulos, abajo dice: Él los revistió de poder para ejecución de su ministerio. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y en ocasiones él los enviaba al campo a ministrar solos. ¿Okay? Él también designó a un, a un, a un otros setenta. Son otras palabras, aparte de los doce discípulos que él estableció, también tenía setenta discípulos. Y le voy a hablar un poco acerca de eso porque es muy interesante esto, pero dice aquí... El número 70 parece que tiene algún significado para Dios. Claro que sí tiene un significado para Dios. Es muy importante. Por ejemplo, él instruyó a Moisés para incluir 70 de los ancianos de Israel con los que fueron llamados al monte en una ocasión. Cuando la carga de la responsabilidad de Moisés vino a ser demasiado pesada para llevarlo sobre Jehová, Dios le dijo, y aquí nos está diciendo en números 11. 16, 17, veinticinco y 20, 24, 25, júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio y esperan ahí contigo y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. No quiere decir que hubo magia aquí, que su espíritu se le metió a los demás. No, simplemente está hablando que el mismo peso de liderazgo que Moisés tenía, estos hombres lo iban a sentir también. Iban a tener el mismo propósito. Y no dice la llevarás tú solo. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y juntó a los setenta varones de los ancianos del pueblo y e hízoles estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y hablóle y tomó del Espíritu que estaba en él y púsolo en los setenta varones ancianos y fue que cuando poseó sobre ellos el, posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Hubo, uh, uh, yo me imagino como que si fueron bautizados con el Espíritu Santo porque dice que profetizaron hablaron las maravillas de dios y no cesaron fue algo hermoso en esa ocasión en otras palabras como que dios lo revistió a ellos y le dio ayuda a moisés sobemos aquí que jesús siguió el mismo patrón ahora la pregunta es por qué la iglesia no, no tiene 70 ancianos hoy si usted, sabía, si usted sabía nuestra historia de nosotros, eh, el hermano AJ Tomlinson, el primer supervisor, cuando él, eh, eh, antes de 1923, la iglesia tenía el concilio de los ancianos y también tenía 70 varones que eran parte de ello también. Pero resultó que no funcionó como debería haber funcionado. Ese ministerio después de 1923 ya se paró de hacer. So, hay ocasiones a donde las cosas tal vez no, no, han, no han pasado para seguir dentro de la iglesia, pero no quiere decir que no en la iglesia, por ese sentido. Aquí lo vemos, el propósito era para ayudar a Moisés en esto. Lo que nosotros pudiéramos decir hoy que para ayudar al supervisor general son los, los supervisores nacionales, regionales, de distrito, los pastores y los demás, de esa manera. Y para terminar, nosotros aquí, mire, pues vamos a dejarlo aquí, a donde dice también habían 70. Aquí lo vamos a dejar para seguir en la parte 2 el próximo jueves. Y le voy a pedir a nuestro hermano eh, Julio, si ya puede, podemos parar eh, el servicio en vivo y vamos a abrir el tiempo aquí para poder uh, revisar con los hermanos que están aquí. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están siguiendo.